¿Cómo están? Muy buenos días, camaradas. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Bueno, hablemos este miércoles de lo que hoy revela el diario El Mattino, allá en Italia. Es un periódico que suele filtrar trascendidos, suele comunicar información que normalmente está bien justificada, bien soportada. El Mattino dice que en la lista negra de Genaro Gattuso están el Chucky Lozano y Koulibaly, el senegalés, el defensa, para poder salir la próxima temporada. Y esto obviamente se viene manejando hace rato porque Genaro Gattuso lo ha borrado al Chucky, a veces ni siquiera a la banca lo lleva. Y el mexicano es un buen jugador, materia prima para casi cualquier parte del mundo y casi cualquier equipo. La verdad es que es muy buen jugador. Y no hay que exagerar porque si no tuvo cabida en el planteamiento de Gattuso es porque es muy diferente a lo que buscaba Carlo Ancelotti. ¿Qué es lo que necesita el Chucky Lozano? Espacios. ¿Qué es lo que no quiere conceder a sus líneas Genaro Gattuso? Espacios. A él le gusta mucho que la pelota vaya al pie, que la pelota vaya al jugador, que las líneas estén muy juntas. Entonces en su dibujo no cabía el Chucky Lozano porque es muy difícil para sus características soltar de inmediato el balón porque él necesita aceleración, necesita dribbling y necesita metros. Así que no hay que exagerar, simplemente en otro equipo de Italia bien pudo caber el Chucky Lozano, pero en esta ocasión le están dando la confianza a Genaro Gattuso. 40 millones de euros, yo no creo que lo vayan a vender en este momento, lo van a ceder con opción a compra. ¿Por qué? Porque el Nápoles ha hecho en el Chucky Lozano la mayor inversión de su historia, entonces sabiendo de su talento, lo conveniente es que de pronto crezca en la Liga Premier y que siga elevando su precio en el mercado y que siga reteniendo los derechos en Nápoles para después con otro técnico volver a tenerlo, regresarlo o simplemente no perder en la operación, que me pareció muy buena apuesta. Ahora bien, ya sabemos que en el Everton está el que es el padre futbolístico del Chucky, Carlo Ancelotti, que ha ganado ni más ni menos que 3 Champions. Bueno, pues ahí en el Everton cabe perfectamente el mexicano. ¿Por qué? Porque la Liga Premier, por su ADN, te da espacios. Es un fútbol ofensivo, casi casi como pauta general, todos los equipos, no todos, pero casi todos, van al frente con un fútbol de apuesta, de riesgo, un fútbol que cautiva a las tribunas y que pues a todos nos hace atrayente este estilo. Entonces ahí el Chucky Lozano va a tener esos metros, esos 15, 20 metros para los mano a mano que tanto le caracterizan, para él mismo terminar la jugada con un disparo o terminar sacando el centro o recorrer en diagonal hacia el centro y generar espacios para quien acompañe por la otra banda. Así que el mexicano está en este momento muy joven, tiene un círculo familiar muy bueno con la esposa, con los hijos pequeños, así que está en el mejor momento para tomar esto como una reflexión futbolística y aprender, invariablemente volverse útil en cualquier sistema, pero no hay que hacer drama. Por ejemplo, Raúl Alonso Jiménez, que mantiene una gran relación con el Cholo Simeone, en su momento el Cholo Simeone lo dejó salir. Ahora el Atlético de Madrid está muy interesado en recuperar el talento de Raúl Jiménez y seguramente el Cholo ya vio cómo en el Wolverhampton necesita otras características y otro tipo de acompañantes y también cómo ha crecido el mexicano. Así que si regresa al Atlético de Madrid sería muy útil. Los técnicos no son infalibles, muchas veces se equivocan. Por ejemplo, hoy en esta coyuntura, perdón que saque la comparación, ¿a poco le sobraría al Cruz Azul Brian Angulo, que hace 3 goles con Tijuana, siendo líder de la Liga Ecuatoriana, líder de goleo? ¿A poco hoy con las rotaciones, cuando va a enfrentar 2 veces al equipo de Carlos Vela, Los Ángeles, y luego tiene el América en un cortito lapso, ¿a poco no le vendría bien un jugador así en las rotaciones? Por eso los equipos son amplios. Los técnicos suelen equivocarse. Hay gente que pronto suelta un jugador que creía que no iba a funcionar y funciona en otro lado. Pues porque así es esto. Son humanos y tienen desde luego los riesgos. Se está tomando uno importante Gattuso porque si el Chucky florece en otro lado le van a decir, oye compadre, pues qué onda con nuestra inversión, no que no podía funcionar. Y Gattuso lo está explicando con mucha claridad. No es que sea racista, no es que odie a los mexicanos, simplemente dice, para lo que yo entiendo en mi estilo de juego, no cabe un jugador así. Mucha gente piensa que cuando hay talento cabes en todos lados, pero no necesariamente. A veces hay que darle el beneficio de la duda al entrenador. Yo creo que el Chucky va a terminar en el Everton muy pronto, brillando con Carlo Ancelotti, con espacios como se requiere. Saludos, déjenme sus comentarios, por favor. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!